Espera, espera por favor, no te vayas, no te vayas. Quiero contarte una historia, quizás una moraleja, quizás una fábula, quizás algo que salga de mi corazón. Carlos y María vivían juntos, ¿sí? Se amaban, se querían, había algo especial entre esa pareja, se respetaban, había fidelidad, lealtad. Y Carlos le dice a María, María te amo. María le dice a Carlos, todos los días yo también te amo, mi amor. Es que para mí tú eres especial, se decían cosas bonitas. ¿Sabes? Tengo un hermano que se llama Keiber y tengo una hermana que se llama Joana, que es como mi hermana, es la esposa de mi hermana. Y qué bonito es cuando ellos comparten, son esposos, yo nunca los he visto peleando, nunca los he visto, a lo mejor sí tendrán sus conflictos, sus peleas, pero siempre nos han mostrado que hay cosas bellas en la vida. Y cuando ella cumple año, él le celebra su fiesta como tú no tienes idea. Te puedes suscribir a mi canal y darle a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Y así nos ayudas. Sí, qué bueno. Gracias por ese privilegio y gracias por esa bendición. ¿Sabes? Sigo hablando de dos parejas. Estoy hablando de Carmen María y estoy hablando de Ana Zambrano, que es Joana. Nosotros le hicimos Joana y Keiber, Keiber Merlo. En esta ocasión te voy a hablar de Keiber Merlo. Un personaje. Wow, mi hermano del alma, lo quiero mucho, ha sido uno de los que me ha ayudado mucho en cuanto a las redes sociales. Sí, porque yo no tenía, acá en mi casa no tenía internet. Déjeme decirle que él me dijo una vez, yo creo que ya es hora y no me estaba corriendo de su casa, para nada, porque nosotros nos tratamos muy bien, excelente persona. Hay cosas que le pasan a uno detrás de cámara, que uno quisiera contarlo todo y decir todo lo que uno ha vivido, todos los avatares que uno ha vivido para poder llegar a tener, aunque sea un seguidor, aunque sea un seguidor, aunque sea una persona que esté dándole a tu contenido, ¿sí? Yo vivía de casa en casa, cuando no era que Keiber, era que mi tía. Cuando no, a que mi tía me iba para casa de unos amigos y allá hacía contenido. Y en mi casa los amigos algunas veces duraban hasta 15 días haciendo contenido. Y era como un dolor de cabeza hacia las demás personas y yo me sentí incómodo, pero yo era mi sueño, es mi sueño. Y entonces, antes de llegar a los 1000 suscriptores, yo viví esa experiencia de tener internet prestado, internet prestado. Me iba para que mi tía, el internet que mi tía era un internet bachacoso, me iba para que mis amigos, el internet era muy bueno, me venía para que Kevin, duraba 15 días que Kevin así estaba, del timbo al tambo, hasta que Dios utilizó a mi hermano Kevin, y porque Dios lo utilizó, me dice, pero si tú trabajas, tú no puedes reunir para montar un internet en tu casa, yo lo vi muy imposible, y decía, Dios mío, pero es que mucho dinero. O sea, eran $190. Y estamos viviendo la crisis muy fuerte en Venezuela. Y yo decía, Dios mío, pero no puedo dejar de comer para utilizar este internet. Entonces, ¿qué voy a comer? ¿Internet? No, y Dios quería era eso. Mira donde yo estoy ahorita. Ahorita estoy en la casa dando mi contenido en las redes sociales. Voy creciendo en esta red social, en diferentes redes sociales. Y te hablaba del amor que Keiber siente hacia su esposa. Él se levanta en la mañana, antes de irse a trabajar, le deja una rosa y le deja un escrito y le dice a su esposa, te amo mi amor. Qué bonito es cuando uno se entiende como pareja. Qué bonito es cuando uno comparte en verdad como pareja. Y Ana Zambrano cuando llega su hombre, cuando llega su esposo, wow. Entonces Carlos y María vivieron la experiencia también de jurarse lealtad, ¿sí?
Porque uno cuando está con una persona, uno quiere vivir para toda la vida y que todo se vuelva muy bonito. Y hoy estoy hablando así de Dios, porque a Dios le encanta que uno vive en amor, vive en paz. Entonces Carlos salió de casa y María se quedó. María iba hacia, quizás hacer una compra en el supermercado. Y se encuentra a tres ancianitas muy lindas, pero ellas estaban con ropa no debida, pues, con ropa sucia. Entonces María fue llamada a misericordia y María le dice: Señora, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está usted? Jamás María imaginó que eran ángeles del cielo, jamás. Entonces María le dice: Buenas, ¿cómo está? Muy bien. ¿A ustedes no le han hecho una invitación para una casa? Le dice María. Y las ancianas dicen: Sí, pero hoy queremos estar aquí. Y María siguió: Vas al supermercado, le dice una de las ancianas. Sí, ¿cómo sabe? Se quedó María como anonadada. No, no, vaya, sigue al supermercado. Y María se fue al supermercado, regresó y las observó en el mismo sitio. Y le dice: Las invito a mi casa para que almorcemos. Y ellas le preguntan a María: ¿Está tu esposo allá? No, no está. ¿Está Carlos? No está Carlos. Carlos no está. Carlos está trabajando. Bueno, nosotros vamos a entrar cuando Carlos esté. Y Carlos llegó. Y María le dice a Carlos: Carlos, conocí a tres ancianas muy hermosas. Conocí a esas tres ancianas, las invité acá a la casa y quiero invitarla nuevamente, pero quiero que tú me des el permiso para invitarla. Carlos dice: Sí, está bien, búscala. Entonces María llega y le dice: Quiero invitarlas a mi casa, pero las ancianas le dicen: Pero tienes que primero llevarte a una para que luego vamos nosotros. Y entonces María le dice: ¿Y cómo es el nombre de cada una de ustedes? Mi nombre es Fe. Mi nombre es Esperanza. Mi nombre es Amor. Bueno, voy a decidir con mi esposa de quién traemos, sea Esperanza o Amor o a Fe. Entonces, dialogando con Carlos, María, se encuentran juntos y le dice María a Carlos: vamos a buscar a una, porque ella dice que si buscamos a una, que lo llevemos uno por uno a ese personaje. Entonces Carlos llega y le dice: Sí, está bien, María. Y María llega y le dice: Yo tomo Esperanza. Y Carlos, había un conflicto allí, y Carlos dice: Yo tomo fe porque el que tenga fe cree en Dios. Y una persona que era allegada a la familia, muy allegada, la abuela, dice: ¿Y por qué no toman el amor? Vamos a hacerle caso a la abuela. Y la abuela y se fueron. Carlos y María se fueron a buscar a las ancianas, a buscar a la anciana. Y Carlos le dice: Hemos decidido llevarnos al amor. Y las ancianas se separó el amor y las otras ancianas también se pararon. Y Carlos se quedó como sorprendido y le dice: Y me dijo María que si yo invitaba una, que si yo invitaba una, usted no venía. Pero la fe le dice: Pero invitaste a la primor el primordial, al amor. El amor sin fe o la fe sin amor no es nada. Es necesario tener amor en lo que estamos haciendo para tener esa fe genuina en nuestras vidas. Y la esperanza o el amor sin la esperanza tampoco camina. Es necesario tener amor para tener esperanza en lo que uno está logrando. Por allá anda el zapatero, está trabajando, señores. Un señor muy trabajador y tiene hábitos. Pasa todos los días, de lunes a lunes,
sin decirle mentira. Entonces, ese personaje llamado Carlos y ese personaje llamado María se llevaron el amor y la fe y la esperanza se fueron detrás de él. Fue una gran moraleja en este momento, en esta ocasión. Recuerda que el amor sobrepasa todo entendimiento. El amor todo lo sufre, todo lo espera. El amor todo lo soporta. Pero lo más importante es que el amor nunca deja de ser. Eso es lo más importante. Entonces espero que hayamos entendido que es necesario que entre nosotros haya ese amor, haya esa paz, haya esa felicidad. Y la felicidad se encuentra con amor. Amén. ¿Sabes? Me puedes seguir en esta plataforma. Dale like y dale corazoncito. Suscríbete a mi canal. Dale a la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones. Y además de eso, recordándote que los buenos somos más. Y lo mejor está por venir. Amén. Qué buena palabra de Dios. Amén.